muchos dirán, Manuel le gusta el cine, pues don Pepín también. Es decir, los dos apoyaron lo que es el Festival de Cine Global Dominicano y por esa razón, por primera vez en el Palacio del Cine, ya usted podrá ver buen cine. Este año el festival cumple el 10º aniversario, de ahí que es en grande la entrega que reúne a directores de cine de Europa y Estados Unidos. Una ardua labor y tenacidad han influido para esta celebración. El festival se ha convertido en el más importante evento cinematográfico de la República Dominicana. Para hacer posible que las películas que se exhibirán durante los 7 días de Festival de Cine Global lleguen gratis al público, el Grupo Corripio patrocina a través de los Palacios del Cine. Manuel Corripio califica a la industria como próspera y con buenas ganancias. Se ha creado una nueva clase profesional, que es la clase cineasta, que pasó de ser una clase empírica a una clase con preparación. Y como se trata del 10º aniversario, fueron invitados directores como Sergio Gaffi de Italia y Andrew Davis de Estados Unidos. A ellos le entregaron sendas estatuillas. Soy muy emocionado de recibir este premio. Gracias al presidente Leonel Fernández. Gracias al cine dominicano. Mientras que Natacha Despotovi, la ideóloga de lo que hoy es el Festival de Cine Global, recibió una placa de reconocimiento. Y agradecerle sobre todo al doctor Leonel Fernández, porque aquí todo lo que se ha hecho es por él. Y por haberme dado esa confianza de haber comenzado este festival hace 10 años. Con la música de Amaury Pérez, finalizó la gala de inauguración de esta 10ª edición del Festival de Cine Global, que esta vez ofrece producciones locales inéditas, incluidos 11 documentales. Arely Ceballos, Uno Más Uno.